Con la intención de evitar intentos de invasión, entre otras situaciones de inseguridad, posesionarios de la zona de producción agrícola colocaron una pluma de acceso con caseta de vigilancia. Alrededor de 200 posesionarios tendrán controlado el acceso a la zona conocida como Selva Maroma, pues aseguran que han sido víctimas de múltiples delitos. Al respecto, el posesionario Raúl Méndez Briseño dijo que tan solo en lo que va de este 2021 han sufrido al menos 5 intentos de invasión. Guardar el patrimonio que con tanto esfuerzo han venido construyendo día a día. En este año hemos tenido como aproximadamente 5 o 6 intentos de invasión, y de hecho no tan solo intentos, sino que se han invadido el rancho, y ha habido violencia extrema en este tipo de situaciones, y pues la verdad es muy preocupante, y nos preocupa más la pasividad de las autoridades, que pues no toman cartas en el asunto, diciendo que son tierras pues ahora sí ilegales, que no se tienen títulos de propiedad, que no pueden entrar, que no pueden hacer nada, y dejan a la deriva a la ciudadanía. Te digo, preocupantemente ha habido de verdad cuerpos encontrados en esta área, basura, ¿sí?, que se han tirado, gente que viene a talar la selva, gente que viene a saquear tierras. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.